マプチェ族の血を引くビクトル・エルナンデスが日課である早朝トレーニングにやってきた。Esto tiene que ver con ejercicio que uno en el bosque lo hace. En los árboles también logra hacer lo mismo aquí como tenemos esto. ビクトルはマプチェ族の戦士に代々伝わる格闘技、コジェジャウ人の継承者だ。Los mapuches para pasar desapercibidos. Cuando por ejemplo había un tronco y los veían detenidos ahí.Y de repente aparecían al otro lado. Entonces no los veían pasar corriendo, ni en cuclillas, y llegaban muy rápido. Entonces tampoco era como lo hacen los soldados, digamos. Y ese movimiento era algo así. 戦法の多くは、馬やワニ、猫など、動物たちからヒントを得ている。Dentro del collar hay uno que se llama el collalén. ¿No le duele? No. O sea, hay dos cosas aquí. Uno es el dolor y lo otro es la capacidad para soportar dolor. Que a pesar de que duele, uno puede aguantar ese dolor. Eso es parte también del collalén. Spain からの侵略以来、マプチェ族の文化はほとんど消えてしまった。今、この伝統武術を伝えられるのはビクトルただ一人だ。